Bueno, pero no es allí donde ocultan la verdad, sino en el versículo 12 de ese capítulo 9 de Hebreos. En todo el libro de Hebreos, sobre todo en este capítulo 8 y 9, se nos está diciendo que Jesús entró en el lugar santísimo para mostrar su sangre. Lo dice de manera clara. No entró con la sangre de becerros, ovejas, machos cabríos, sino que entró con su propia sangre, porque ese mismo hecho de necesitar la sangre para presentarse delante de Dios demuestra que el sitio donde entró es el lugar santísimo, claro. Y los adventistas lo ocultan. ¿Para qué? Son los seguidores de Elena de White y su doctrina herética. Sí, es una doctrina herética. Son ellos los que han sacado a Jesús del lugar santísimo. Sí, el lugar santísimo. Ellos han sacado a Jesús, o mejor dicho, nunca lo dejaron entrar, sino hasta 1844. Vamos a ver si eso es así, según la Biblia. No podemos ver eso según los escritos de la señora de Elena de White, aunque los adventistas, para poder justificar una herejía que casi que ni el diablo lo había inventado, han dicho que Elena de White tiene un grado de inspiración de segundo grado, claro, para poder hacer valer doctrinas que van en contra de la inspiración bíblica. Los escritos de la señora Elena, dicen ellos, son de inspiración de segundo grado, por lo tanto hemos de creerlo. Claro, eso lo hacen para poderle dar validez a enseñanzas como estas, o como esta que estamos viendo aquí, donde vemos que Jesús, cuando ascendió, traspasó los cielos. Jesús, cuando ascendió, traspasó los cielos. Está dicho, eso está escrito también. No lo invento. Está escrito. Léase. Hebreos 4, 5, 6, 7. Está dicho allí. Él traspasó los cielos. Es decir, no se halló un lugar en toda la creación para un ser como ese. Como decíamos antes, ¿a dónde fue? No hay lugar para un ser tan grande como Jesús, que es hombre y es Dios. No existe otra cosa igual, no existe un guerrero como ese. Aquí le envidian, le tienen celos, el diablo mismo también, claro. Por eso, porque es gallardo, valiente, no hay ningún hombre. No se halló lugar, sino en el seno del Padre. En el seno del Padre no hay arcángeles, amigo, ni ángeles, nadie, ni los hombres pueden entrar allí, a menos que tengan deidad. Y solo hay uno que tiene deidad, por lo cual es Dios. Y ese es Jesús, el que se encarnó en María. Eso no es mitología griega. Se encarnó de verdad. No es un cigoto bajado del cielo. Completo. No. Se encarnó en María. Lleva sangre de María. Eso lo decimos en otro vídeo. Bueno, aquí lo que nos compete, nos interesa ahora, lo que nos ocupa, que es Jesús en el lugar santísimo. Algo que han negado los seguidores de Elena de White. Porque no siguen la Biblia, siguen los escritos, los libros de Elena de White. Bueno, lo han sacado al Señor del lugar santísimo, violando el versículo 3 y 12 de Hebreos 9, sobre todo el 12. Y leo directamente de la Biblia Casiodoro de Reina Mejor, que fue el que la tradujo, ¿no? Después de todo fue él. En el capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, tenemos tiempo presente, tenemos, está hablando Pablo, después de la resurrección y ascensión del Señor, cuando traspasó los cielos, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se sentó a la diestra del Padre, está en la presencia del Padre, está allí. De la majestad en los cielos. Ese es el mismísimo trono de Dios, donde Dios se manifiesta. A ver que les explique una cosa. Dios está en todas partes, sí, es omnipresente, pero Él eligió dentro de su creación, dentro del tiempo y el espacio, un lugar donde manifestarse, a donde pudieran acudir todas sus criaturas a hablar con Él, como en el caso de Hasadán y Job, ¿no? Cuando lo pidió en el trono, claro, fue allí, fueron los hijos de Dios, fueron todos a hablar con el Padre, con el Señor,
Bueno, Dios tiene un lugar en la creación, en el espacio y el tiempo, donde Él se manifiesta y donde Él dice cosas, imparte órdenes, etc. Así que allí está Jesús a la diestra del Padre, está a la diestra de la majestad. Y lo dice como sumo sacerdote, es que está escrito. Es que ese es el problema que tienen todas estas personas que no van siguiendo la Biblia ni la doctrina bíblica, sino los escritos de Russell, ¿no? los arrianos de Russell, que son los testigos de Russell, más bien, o van siguiendo la doctrina de Elena de White, los escritos de Elena de White, al que han dado un grado de inspiración de segundo orden, de segundo grado. Claro que después le niegan a los católicos romanos la inspiración de los deuterocanónicos. Hay quien los llama apócrifos, yo prefiero deuterocanónicos. ¿Eh? A la Iglesia de Roma le niegan eso. Ah, pero los escritos de Elena de White, no, esos son, tienen una inspiración de segundo grado, son válidos. Hombre, no puede ser, no puede estar eso por encima de la Biblia. Porque ellos siguen eso, no siguen la Biblia. Pues bien, el versículo 2 de ese capítulo 8 dice, ministro del santuario, lo está diciendo, Jesús, sumo sacerdote, a la diestra del Padre, de Dios, de la majestad, ministro del santuario, el santuario celestial, y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Lo levantó el Señor, ¿dónde? En el cielo, no el hombre. El que levantó Moisés, el hombre, ese es terrenal. Pero Jesús está aquí, se está diciendo. Santuario, el verdadero. Claro, no la copia, el terrenal era una copia, como está dicho más adelante aquí en Hebreos. Pues bien, eso es lo que se dice aquí. Y también se dice en el capítulo 9, que leo el versículo 3. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Sí, la Biblia habla de un lugar santísimo, tanto en el tabernáculo celestial como en el terrenal. Aquí, en el capítulo 9, se habla de las diferentes partes que tenía el tabernáculo. La primera era el lugar santo, y después, detrás del segundo velo, estaba el lugar santísimo. Y aquí, en griego, está escrito, tras el segundo velo, el segundo, no el primero, porque detrás del primero estaba el lugar santo y detrás del segundo el lugar santísimo. Y lo dice, ese es el problema otra vez, que está escrito, dice, versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Se nombra aquí el lugar santísimo, ¿por qué? ¿A raíz de qué? ¿A cuenta de qué se nombra aquí eso? ¿Qué nos va a decir ahora el escritor? Sí, está escrito, Agia Agion, santo de los santos. Esa sería una traducción literal, pero lo ponemos por lo que quiere decir, lugar santísimo. Bueno, aquí la Biblia, luego leemos en el capítulo 9, el versículo 11, que dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, el celestial, no hecho de manos, el celestial, es decir, no de esta creación, claro, porque es del cielo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo dice el versículo, está en tiempo pasado, cuando ascendió, entró. Lo viene diciendo desde el capítulo 7, como hemos visto. En el 8 también hemos leído el versículo 1. Y aquí estamos leyendo el versículo 3, en este capítulo 9 y el 12. Y vuelve a decir lo mismo, que Jesús entró con su propia sangre. Porque necesitaba la sangre, Jesús, la suya propia. Porque solo en el lugar santísimo, solo en ese lugar, para entrar se necesitaba sangre. No se podía entrar sin sangre en ese lugar. Por eso dice, con su propia sangre entró en el lugar santísimo. No es honesto de parte de los adventistas poner aquí, en lugar de lugar santo o lugar santísimo, santuario.
como si ponen tienda o santuario o tabernáculo. No, no, no deben quitar esa palabra. De ahí la han quitado en sus versiones y después la llaman Reina Valera. Reina Valera no hizo eso. Reina Valera tradujo correctamente, mejor dicho, Casiodoro de Reina, perdón, las cosas como tienen que ser, porque hay ciertos detalles históricos. Así que aquí se dice en el versículo 11 y el 12 que él entró en un tabernáculo perfecto, no hecho de mano, a la diestra del Padre, en el trono celestial, a la diestra de la majestad, en el lugar santísimo, y no con sangre ajena, ni de becerros, ni de ovejas, sino la suya propia. Acuérdense de lo que hemos venido hablando, que esa sangre tiene un carácter legal, jurídico, está blindada, es así, inalienable, su función sacerdotal. Pero esa función sacerdotal la ganó con esa sangre. Es la sangre de Jesús, como dice la Biblia, como dice el texto bíblico. Estos son los que han vencido por la sangre del Cordero Jesucristo. Sí, han vencido por la sangre. Entró una vez para siempre allí cuando ascendió, hace 2000 años ascendió. Pero los adventistas dicen que no había ascendido. Que Jesús esperó a que el señor Miller este, Guillermo William, Wayland Miller, pusiera la fecha de entrada, pusiera la fecha de entrada, que ellos los adventistas reconocen. El señor Miller se retractó, pero los adventistas no, y han dicho que lo que pasó es que vino y nadie lo vio. ¿Dónde está? Haciendo un juicio pre-advenimiento de juicio. No, ¿de dónde sacan eso? ¿En la Biblia está? No. Se admite que no está en la Biblia. ¿Dónde está? En los escritos de Elena. Ah, pero los escritos de Elena son los escritos de un ser humano. Ah, no, ella tiene inspiración de segundo grado. Es como este de México que también dice, pantalones femeninos. El señor al que peca se lo lleva. La misma cosa. La misma cosa. La misma actitud, la misma conducta, señores. Exégesis. Los escritos de Elena de White No tienen valor ninguno, no es inspiración ni iluminación del Espíritu Santo. El Señor entró en el tabernáculo celestial, en el lugar santísimo, y ustedes la Biblia la han torcido. No pusieron, no registraron ni siquiera el lugar santo, que sería lo mínimo que se podía pedir, lugar santo. Pero es propio traducir lugar santísimo porque está hablándose del lugar santísimo. El trono de Dios, no, pusieron tabernáculo, como si ponen tienda, como si ponen cualquier otra cosa. Santuario. ¿Por qué? Ahora lo explicamos. Una cosa es un santuario y otra cosa es, o una tienda, y otra cosa es un lugar, el lugar santo, y otra cosa es el lugar santísimo. El vocablo santuario es un vocablo que se utiliza, lo pueden ver en cualquier lugar. Quien no conoce la historia no puede saberlo. Pero el versículo 3 del capítulo 9 de Hebreos lo dice. Lugar santísimo, se está refiriendo allí al lugar santísimo, ¿no? Haga a Dios, en griego, santos de los santos. Por lo tanto, la traducción debe ser esa, lugar santísimo. Pero no es allí donde ocultan la verdad, sino en el versículo 12 de ese capítulo 9 de Hebreos. En todo el libro de Hebreos, sobre todo en este capítulo 8 y 9, se nos está diciendo que Jesús entró en el lugar santísimo para mostrar su sangre. Lo dice de manera clara. No entró con la sangre de becerros, ovejas, machos cabríos, sino que entró con su propia sangre, porque ese mismo hecho de necesitar la sangre para presentarse delante de Dios demuestra que el sitio donde entró es el lugar santísimo, claro. Y los adventistas lo ocultan. ¿Para qué? Bueno, para poder mantener las varias doctrinas de la señora Elena de White, doctrinas falsas. Y lo justifican esa enseñanza que comenzó a enseñarse porque no se conocía. Lo justifican de dos maneras, cuando menos.
lo justifican diciendo que los vocablos, tabernáculo, santuario, lugar santo, lugar santísimo, son conmutables. Mi amigo, esos vocablos no pueden ser conmutables, ni sinónimos, porque no significan lo mismo, como vamos a demostrar ya. Y además, también lo hacen así para poder esconder lo que se llama históricamente el gran fiasco, el fiasco histórico de 1843 y 1844, ¿no? Y por eso han hecho una pésima traducción, tanto en la versión de ellos propia, una versión de ellos propia, la llamada Biblia Reina Valera de 1999 o 2000, que no es Reina Valera, porque reina el señor Casiodoro de Reina, no lo tradujo así. Pero claro, hoy en día se pone de moda que cada denominación, cada organización e incluso cada iglesia grande que tiene el poder financiero para hacerlo, pues agarra los manuscritos de Casiodoro, lo revisan y van poniendo las palabras, los vocablos, los términos que favorecen la doctrina y la teología de esa denominación en particular. Es lo que ellos han hecho, ¿no? También con esa versión de la palabra clara. Bueno, ahí el versículo 12 del capítulo 9 de Hebreos está cambiado. Ahora lo diremos en un momento. Bien, pues no es lo mismo. No son conmutables los términos tabernáculo, santuario, lugar santo ni lugar santísimo. No, eso es engañar a la gente. No es lo mismo, ni da igual. ¿Saben por qué? Bueno, por lo siguiente. El vocablo santuario o tienda es un vocablo que sirve para hablar, para describir un edificio, una estructura, una infraestructura general, completa, toda, sin especificar una parte específica de esa estructura, de esa tienda, de ese tabernáculo, de ese santuario. Santuario, la palabra santuario, pueden buscarla en un diccionario, y verán que se refiere a una estructura, a un edificio. Puede ser un edificio de carácter espiritual, religioso, o no. Pero es una palabra que se utiliza, o un vocablo utilizado para hablar de un edificio en general, no para hablar de un determinado lugar de ese edificio. Sin embargo, cuando la Biblia dice lugar santo, se está refiriendo a un sitio en particular de ese tabernáculo o santuario. El lugar santo es un lugar específico, determinado, el que estaba después del primer velo, al entrar, además, en la parte interna del tabernáculo, propiamente. Entonces, no son intercambiables, no digan eso, están engañando, y falsean los significados, la semántica, al mismo tiempo que han torcido el significado, la doctrina bíblica. Han cambiado, sí. Se tienen que acordar de lo que el Señor dijo, de lo que pasaría con los que cambian, quitan, agregan y ponen, o sacan de la Biblia. Entonces, otra águia, que es lo que está dicho, a lo que se refiere el versículo 3 de Hebreos 9, es águia, aguión, santos de lo santo, el lugar santísimo. Se emplea esa expresión en griego y en castellano. El señor Casiodoro lo tradujo bien, para hablar de una parte muy específica, no del santuario en general, del edificio todo, sino que empleó esa terminología, esos vocablos, para hablar de un lugar específico, ¿cuál? El que está detrás del segundo velo, donde solo puede entrar el sumo sacerdote una vez al año y rápidamente, brevemente, con sangre. Incluso, aunque fuera el sumo sacerdote al que le correspondiera ese año entrar en el lugar santísimo, si lo hacía sin sangre, moría, lo sacaban, lo arrastraban, porque nadie podía entrar allí, ¿eh? Si alguien moría allí dentro, tenían que sacarlo con una cuerda. Bueno, entonces, por eso Jesús se dice que con su propia sangre entró, ¿cuándo? Cuando ascendió, como hemos venido explicando. Y desde entonces, cuando ascendió, el Señor se convirtió en un intercesor. No hemos tenido que esperar
a 1844, al gran fiasco del señor Miller, seguido por todo lo que hizo la señora Elena de White, para que el señor empiece a interceder por nosotros en el lugar santísimo, que dicho sea de paso, porque tampoco enseñan eso los adventistas, sino que hablan de un juicio de preadvenimiento, etc. Bueno, entonces, esa doctrina, es verdad también. Otra cosa con la que se han inventado para poder justificar esa doctrina, que no es bíblica, y como no es bíblica, pues claro, hay que justificarla de alguna manera, es también diciendo, en segundo lugar, que la señora Elena de White, pues, a ver, goza de un grado de inspiración e iluminación de segundo grado. Sí, un grado de iluminación, de inspiración de segundo grado, ¿no? Y después ellos mismos, a los católicos romanos, les niegan el segundo grado de inspiración de los deuterocanónicos, que deutero quiere decir eso. Bueno, ¿no? Pero los católicos no tienen derecho, ¿no?, a defender su segundo grado en la inspiración de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Pero la señora Elena de White sí. Cuando todas esas cosas no son más que producto de la imaginación de ella, de sus visiones, sí, eso del juicio preadvenimiento se lo inventaron, ¿no? Experiencias extrabíblicas que ellos aceptan de sí mismos, pero a los pentecostales tampoco se lo aceptan, cualquier revelación. Y ahora estos señores evangélicos de Centroamérica, que también están hablando de que han tenido una nueva revelación acerca del libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, no hay nada que se preste a una nueva revelación. Y esos son bautistas como yo, y están diciendo esas cosas para poder justificar salvo, siempre salvo, el rapto secreto y toda esa serie de cosas, ¿no? Pero los mismos bautistas también le niegan una segunda revelación a cualquier otro grupo. Pero la segunda revelación nuestra que nos hemos inventado, no, esa sí es cierta. Bueno, esto es un desastre. Es un desastre, hermano. Lo vamos a dejar aquí, diciéndote lo siguiente. Lee la Biblia, por favor. Mira, en esta situación que tenemos en cuanto al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, solo se puede hacer una cosa: tomar una Biblia y leerla. Y como hemos dicho en todos nuestros videos, léela y entiéndela en principio, tal y como te la encuentras, tal y como te la encuentras. Así como está, no la cambies. Si alguna vaca sagrada te dice que, bueno, es que esa palabra no significa lo que quiere decir, no le hagas caso. No le hagas caso porque él no lo sabe. Ahora se ha puesto de moda. Cuando llegan a algunos versículos un poco conflictivos, no, la Biblia no es conflictiva, como dicen. Un versículo que no pueden entenderlo o no se entiende a la primera lectura, a la segunda lectura, porque hay que averiguar y estudiar mucho, enseguida lo arreglan diciendo, bueno, es que ese es el problema de las traducciones, que las traducciones, sí. Y la persona que lo dice sabe mucho de, es un filólogo griego o hebreo, sí, seguro, y dicen, bueno, ese es el problema de las traducciones, pero eso no es lo que se quiere decir aquí. Lo hacen incluso con el libro de la vida, sí, dicen, bueno, el libro de la vida, pero es que esto está mal traducido. Que no se puede hacer la circuncisión, sí, pero que esa es una traducción mal, que está mal hecha, Roma traduce mal, y así van todos, de todo tipo, de toda denominación. No hagas caso, te lo digo yo, que he pasado por la universidad y un seminario, muchas veces. Entonces, no hagas caso, lee la traducción en principio de Casiodoro de Reina, léela, y a partir de ahí puedes leer algunas otras versiones de confianza, que es necesario, y algún par de versiones mesiánicas, muchas de ellas, hay un par de ellas buenas, que son buenas. No soy mesiánico, pero reconozco la verdad allí donde esté, porque es que si no, no hay manera de saber quién nos dice la verdad, porque
muchas de estas personas están también magnetizadas, polarizadas, están, tienen sus intereses. Claro, yo estoy dentro en la crema y la pomada, lo sé, porque tengo 42 años bien. Yo soy abuelo. Bueno, lee la Biblia tal y como te la encuentras, tal y como te la encuentras. No le hagas caso a nadie, a ninguna vaca sagrada. Léela, créela como está y pídele al Señor y al Espíritu Santo que te revele la verdad. Y estudia, indaga, averigua, escudriña, compra manuales sobre el griego, sobre el hebreo. Investiga, verás que te vas a llevar sorpresas si lo haces regularmente, en forma disciplinada, ¿eh? Y tienes esa convicción de hacerlo. Y que el Señor te guarde, te bendiga y te proteja de toda la mentira que estamos viendo. No en vano el Señor lo dijo, que hacia el final de los tiempos, justo antes de su venida, ¿qué iba a pasar? Se amontonarían. Busca la palabra amontonar. Busca la palabra. A ver, de todo lo que se está viendo, a ver cuántos son de verdad. Es más, te dejo otra tarea. Una falta de integridad tremenda hay en estos ministros de todas las denominaciones. Sí. La palabra integridad aparece en la Biblia. Aparece en la Biblia después de 43 años. Donde hemos estado en iglesias y escuchado muchas cosas. En 43 años que nosotros recordemos, solo en dos oportunidades escuchamos a un ministro, a un pastor, hablar de la integridad. ¿Qué es la integridad en la Biblia? ¿Qué es? El vocablo aparece, búsquese. A ver, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Bueno, Jesús está allí intercediendo, por eso. Y el versículo 25 dice que puede salvar perpetuamente. Bueno, vamos a ver. La palabra que aparece aquí, salvar, aparece en infinitivo. Simplemente habla de la acción salvar. No dice más nada. Sí, en el griego. Exégesis. Una exégesis simple, sencilla. Salvar, infinitivo. El infinitivo no lleva número, no lleva género, no lleva persona. No indica absolutamente nada, sino la acción. La salvación. Pero no dice más nada. Pero aquí en este versículo, ese infinitivo está calificado. Está definido. Definido, sí. Dice salvar perpetuamente. Esa palabra, perpetuamente. En el cielo vamos a ser salvos también. No, se está refiriendo aquí a la tierra. Puede salvar aquí en la tierra perpetuamente. Algunas traducciones hoy en día ponen salvar completamente. A lo mejor lees una Biblia, dice como Reina Valera, por ejemplo, perpetuamente, y está bien puesto. Y a lo mejor lees en otra y aparece completamente. Dice, bueno, pero ¿es perpetuamente o es completamente? Bueno, la traducción más cercana al original es absolutamente por completo. Sí, te lo explico. Puede salvar perpetuamente, completamente, es decir, en forma absoluta. ¿A qué se refiere? A que es capaz no solo el Señor, la intercesión, la mediación del Señor, no solo es capaz Él, En ese trabajo, en esa función de sumo sacerdote, no solo es capaz de haberte salvado el día que te convertiste y en el presente, que suponemos que somos salvos ahora, eres salvo ahora, sino que es capaz de salvarte, incluso de llevar tu salvación hasta el final, absolutamente, perpetuamente, completa, hasta que se complete la salvación, hasta el día en que te presentes delante del Señor. Eso es lo que significa este versículo, esta palabra, esta frase en el versículo 25 de Hebreos 7. ¿Lo sabías? ¿Te lo han dicho? ¿O lo van a negar los que están en los púlpitos? ¿Eh? Salvar perpetuamente. ¿Por qué? Porque la salvación es eso, amigo. Se puede entristecer al Espíritu Santo hasta apagarlo. Y eso no es lo que debe hacerse. ¿Qué debe hacerse? Trabajar por la comida
que a vida eterna permanece. Estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, ocupados. Ese vocablo, ocupados, como ya dijimos, completar, es decir, completa, completa ese trabajo. Ocúpate en completar ese trabajo, ocupaos, para que seas hallado digno en aquel día, sí, digno, no con el Espíritu Santo apagado o entristecido, no, para que no nos alejemos avergonzados, para que nuestras vestiduras no estén manchadas porque no entras. Sí, el nombre en el libro de la vida se puede borrar, como ya dijimos en otra parte, y allí lo demostramos, se puede borrar, el Señor no está mintiendo. Ni existen dos libros diferentes, el libro del Cordero del libro de la vida. Se dice en Apocalipsis 20, el versículo final donde está el trono, allí está el libro de la vida. Y se nombra dos veces. Y se dice que el que no fue encontrado, su nombre escrito allí, va al lago de fuego. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es el libro donde están escritos, donde aparecen los nombres de los integrantes del pueblo de Dios, de la iglesia. Es que se le mencionó ese libro a los 12 apóstoles. No pueden decir que los apóstoles no pertenecen a la iglesia, incluido el de Judas. Y también se le nombra a la iglesia de Sardis. No pueden decir que no es una iglesia cristiana, como hacen algunos, por cierto. Esa no es una iglesia cristiana. ¿Y cómo que no? ¿Desde cuándo? Bueno, pero ahora no nos detenemos en ese particular. Bueno, sí. Eso es lo que se dice ahí, completamente. Puede salvar completamente. No solo la posición judicial, sino la condición espiritual. Que te lo enseñen tus pastores. Hace falta que los ministros que están en los púlpitos sean honestos, que estén interesados más en la verdad que en el propio crédito pastoral. Claro, es que si no, están haciendo un esfuerzo para mandar a la gente al infierno. Nosotros estamos predicando por aquí la verdad, y al lado están los ruselistas arrianos mandando a la gente al infierno. ¿Por qué? Porque niegan, entre otras cosas, ¿no?, que Jesús sea Dios. Le quitan la deidad, no que sea Dios. Esa frase está maldicha. No, Jesús no es que sea Dios, porque eso se confunde con que es Dios el Padre. No, Jesús tiene deidad. El Padre tiene deidad y el Espíritu Santo tiene deidad. Pues es Dios. No son dioses, no, es Dios. También en ese mismo versículo 25 se dice, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, se están acercando. Los creyentes se acercan a uno a través de otro. Son dos distintos. Los creyentes, repetimos, se acercan a uno que es el Padre a través de otro. No del mismo, no de sí mismo. Se acercan a Jesús a través de sí mismo. ¿Del mismo Jesús? No, eso no es lo que dice el versículo. Tienen que tener cuidado. Porque negar la Trinidad es cerrarse la puerta del reino eterno. Como este predicador de grandes masas en México, que en una de sus predicaciones, está grabado, por supuesto, está en vídeo, decía que no hacía falta creer en la Trinidad. Que lo único que tienes que creer es que Jesús derramó la sangre. Pero lo que tú creyeras de la Trinidad, eso no tiene importancia ninguna, ¿no? Bueno, ya tenemos un vídeo sobre ese disparate. Si niegas la Trinidad, estás negando al mismo Jesús. Ese es el problema. Estás negando su labor redentora. Estás negando su resurrección. Estás negando su papel, su función sacerdotal, de sumo sacerdote, delante del Padre. Entonces, el versículo 25 del capítulo 7 lo dice claramente. Se acercan a él, ¿a quién? Al Padre. ¿A través de quién? De Jesús. O se acercan por él, por Jesús, a través de Jesús, al Padre. Viviendo Jesús siempre para interceder por ellos, claro. Jesús vive, sí. ¿Qué hace Jesús en el cielo ahora, en este momento, en su reino, en el trono, a la diestra del Padre? Interceder, ese es su trabajo. Su trabajo comenzó cuando ascendió, no terminó, comenzó una labor intercesora. ¿Por los incrédulos? No, como hemos dicho ya. Por los que son salvos, como está diciendo Pablo aquí en el libro a los hebreos, como lo dice Pablo aquí,
acerquémonos, una invitación a los mismos creyentes a acercarse para que Jesús siga intercediendo. Siga intercediendo, sí, necesitamos que interceda. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, cuando apostatamos, cuando torcemos la doctrina, la palabra de Dios, y cuando pecamos, necesitamos ser perdonados. Sí, no se piense que porque salvos, una vez salvo, como enseña este Señor, ya de todas maneras tú entras, no pasa nada. No, Jesús tiene que volver a interceder por ti. Tiene que volver a interceder por ti. Si no, no se diría lo que se dice en 1 Juan 2:1. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús vive para eso. Lamentablemente los creyentes han invalidado de diversas formas esta función de Jesús, que vive para interceder y mediar por los creyentes. ¿Por qué? Porque no oran. Oran alguna vez en el templo, pero no lo tienen como una costumbre, no lo tienen como un hábito. Algunos llegan a pensar e incluso a decir que es que no son santurrones para estar todo el día orando. Hasta eso han llegado a decir. ¿Por qué? Porque no les han enseñado bien la Biblia. Las personas que están en los púlpitos predicando en forma masiva a multitudes de fama internacional, esas personas no están haciendo exégesis. Van leyendo libros, van preguntándole a este, a aquel, a los mesiánicos, pseudo-mesiánicos, a otros por aquí, pero no, y van comprando libros y leyéndolos. Y después, ¿qué hacen? Los sueltan, los libros, ahí en el púlpito, y no van haciendo exégesis. La exégesis es muy dura. No se hace leyendo libros, sino yendo al griego, y al hebreo, y a muchos manuales, y pensando y orando mucho. Y dejando de lado la presión denominacional, que yo soy bautista del sur, ¿eh? Me cortan una vena y me sale sangre bautista, pero no por eso. No voy a reconocer las verdades teológicas y la historia. Bueno, eso es lo que hace Jesús, interceder por los que en forma regular se están acercando al Padre a través de Él con su sangre. Con su sangre. Jesús está allí con su sangre. No intercede por inconversos, sino por creyentes. Así que Jesús intercede, como hemos dicho, con su sangre en el trono. Y no solo el día en que una persona se convirtió, no solo en ese día. Así pues que Jesús continúa su sacerdocio permanentemente. Y a veces tiene que abogar por los cristianos. Pero los cristianos hoy en día oran muy poco, demasiado poco, no tienen esa costumbre. ¿Por qué? Porque ya son salvos. Si oran o no, es otro problema. Pero recuérdese que el cristiano que no tenga las vestiduras blancas, no entra. No entra. Es por eso. Sí. Muchos cristianos en su autoconfianza, no hay material 24, dice, mas este, es decir, Jesús, por cuanto permanece para siempre, es decir, él no vuelve a morir, tiene un sacerdocio que inmutable. Es decir, no cambia. ¿Cómo que no cambia? ¿Qué quiere decir eso? El sacerdocio de Jesús no cambia. Ah, bueno, muy bien, perfecto, no cambia. Yo tampoco cambio. No, vamos a ver. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decirse con eso? ¿Por qué se nos dice eso a nosotros cuando vamos a acercarnos o para acercarnos al trono de la gracia, al trono celestial? Pues por algo muy importante. Dice, no cambia, es decir, ese vocablo inmutable, que en otras partes se traduce también de otra manera, de otra forma, significa inalterable, no cambia porque es inalienable. Ese es el término que se tiene que usar aquí. Es un término jurídico también, amigo. Jurídico, sí señor, inalienable, que está blindado. ¿Qué es lo que está blindado? El sacerdocio lo está diciendo. Está escrito, no hay para dónde ir, no puedes tomar ni coger para otra parte. Es un sacerdocio inalienable, blindado. Es un término jurídico que se utiliza, eso tiene una implicación jurídica. Se refiere a una propiedad, cuando una propiedad está blindada y es inalienable por los cuatro costados. Un sacerdocio que tiene un carácter legal, una propiedad, una casa, un carro, un coche, que
está blindado su propiedad desde el punto de vista legal. No cambia, no puede cambiar ni en fondo ni en forma, de ninguna de las maneras. No se puede hacer nada con esa propiedad, en este caso el sacerdocio de Jesús, su sacerdocio. No se puede hacer nada que no lo haga él mismo. Ese sacerdocio tiene un carácter legal porque se consiguió legalmente, jurídicamente. No cambia ni en fondo ni en forma. No se puede vender, no se puede alquilar, no se puede ceder desde el punto de vista legal, no se puede transferir, no se puede a otros hombres, no. Ahora vemos por qué. No se puede transferir. ¿Por qué? Porque es un derecho ganado, un derecho legal ganado, y es intransferible. ¿Se lo ganó a quién? A Satanás. Cuerpo a cuerpo, amigo, cuerpo a cuerpo, en el mismo terreno. Un hombre, no, Dios no. Dios no ganó esa victoria sobre Satanás, fue un hombre, el hombre Jesús. En su naturaleza humana ganó esa victoria, ganó esa batalla y esa guerra. Sí, sí, fíjate, fíjate lo grande que es ese hombrecito Jesús, que tiene deidad, por lo tanto podemos decir que es Dios. Pero debemos aclarar que es Dios el Hijo. Es Dios el Hijo. Pues ese hombrecito, lo fuerte que es, para que lo vayan ahora comparando con Gandhi desde los púlpitos de esta gente. Estos de México lo comparan con la Madre Teresa. Dicen este de México que hablaba de las trompetas en septiembre pasado, dice: ay, la Madre Teresa, qué grande. Grande, grande es Jesús, y tú no lo haces grande. Tú vas haciendo grande a los hombres, sobre todo si son bautistas masones. Ellos saben bien lo que es el infierno. Muy bien, Jesús ganó eso. Ese sacerdocio es un derecho inalienable, blindado, no lo puede vender, no lo puede ceder a ningún otro sacerdote, pastor, diácono, lo que sea, estudiante de la Biblia, doctor, bachiller, lo que sea, licenciado. No puede, Jesús no puede, porque es un tema legal. Y los hombres no pueden tener ese derecho porque no tenían la deidad necesaria para ganarle, poder interceder delante de Dios. Porque para llegar al trono no solo se ha de ser un hombre perfecto. Allí, al seno del Padre, donde está Jesús, que está en el seno no hay ángeles. No. A ver si los adventistas y ruselistas dejan de decir que es el arcángel Miguel. Los arcángeles no tienen acceso ni derecho al seno del Padre, porque el seno del Padre es el propio interior de Dios. Allí no está nadie sino Jesús. ¿Por qué? Porque tiene deidad, tiene humanidad, es hombre, sí, pero tiene deidad. Porque tiene deidad, puede entrar allí y puede interceder allí. Ningún hombre, por muy alto, por muy sacerdote, pastor, obispo, lo que sea, puede entrar allí para mediar por los hombres. Repito, que para Jesús, el Jesús resucitado, se utiliza tanto el vocablo mediador como intercesor. Así que no vengan a separarlos ahora para decir que hay hombres que pueden ser intercesores y Jesús solo es mediador. No. Primera de Juan 2:1 también me lo pone como intercesor por mis pecados. Así que si sirvió este versículo para ellos, sirve para mí también. Si sirvió en el siglo 1, 2, 3, 4 y 5, sirve para mí en el siglo 20 y 21. Yo tengo a Jesús como mediador y como intercesor. No digan otra cosa, porque están mintiendo. Así pues, Jesús le quitó un derecho legal al diablo. El derecho que le quitó era un derecho legal, jurídico, que Satanás tenía sobre los hombres. Tenía un derecho adquirido en el Edén, un dominio que todavía se ve. Se ve en aquellos que abren las puertas para que Satanás les domine la voluntad y terminen totalmente esquizofrénicos. Bueno, era un derecho legal, jurídico, que tenía el diablo sobre la mente y la voluntad y las facultades del hombre. Pero Jesús le quitó ese derecho, es un derecho legal, él lo tiene ahora, ahora él puede interceder. Y eso es lo que significa sacerdocio, sacerdocio inmutable, no se puede transferir, está blindado legalmente, inalienable. Jesús es el único mediador, Jesús es el único intercesor. Por último, otra cosa importante es decir que esto que el apóstol Pablo nos escribe aquí
es con el propósito de hacernos saber que Cristo, como el versículo lo dice, tiene poder, poder para ayudarnos en nuestras luchas diarias contra el enemigo, contra los pecados, contra la falta de santidad. Cristo tiene poder, es lo que dice el versículo, es lo que está diciendo. Dice, puede salvar perpetuamente, completamente. Por eso se utilizan esos dos vocablos, poder, salvar perpetuamente, puede, completamente, puede. Es decir, la salvación hay que cuidarla, se ha de ser santo, se ha de buscar la santidad, se ha de buscar también obedecer en aquellas cosas que el Señor nos manda obedecer. Sí. Por eso Él dijo en Mateo, allá, entre los capítulos 5 y 7, dice, lo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis, como las cinco vírgenes que se descuidaron. Y otra vez lo repetimos, es que te acercas según el libro de Hebreos, según está escrito aquí, desde el capítulo 1, el capítulo 2, 4, el 5, el 6 y este, el 8, 7, 8 y 9 especialmente, se ve al Padre, a quien tenemos que dirigirnos, en el nombre o a través de otra persona que es Jesús. Son dos, se acerca a uno a través del otro. Nosotros, como creyentes, nos acercamos a Dios el Padre, está escrito. Nos acercamos a Dios el Padre a través de Jesús otro. A uno a través de otro. Son dos. No son dos dioses. Sí, son dos personas que tienen la misma esencia y están juntos por eso. Dios, yo y el Padre, uno somos. A eso habría que agregarle el Espíritu Santo. La Trinidad es tan bíblica como el siglo I. Está registrada en la Didache o la Didaje. Y a partir de ahí se registró en muchos sitios más. No es algo que inventó Roma. Roma no existía en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el III, ni en el IV. Hay que esperar al V o al VI para verla tal y como está hoy, más o menos. Así que cuidado con los mesiánicos y con los muchos grupos evangélicos también que ahora niegan la Trinidad también. Fíjense que creo que, si mal no recuerdo, en Juan 8, el mismo Señor lo dice, dos son los que dan testimonio de lo que yo hago, el Padre y el Hijo. Lo dice, no hay que ir a primera de Juan 5, 7. Está dicho, dos son los que dan testimonio en el universo, en la creación, en la tierra y en el cielo, el Padre y el Hijo. Está escrito allí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a seguir viendo otras cosas. En el trono de Dios, ese mismo. Bueno, Pablo nos hace una invitación a acercarnos en oración a ese tabernáculo donde está el trono. Hebreos 4:16 lo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Sí? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que dice Pablo. Esa expresión, acerquémonos, no está dirigida a incrédulos, como algunos han dado por hecho, que está hablándole Pablo a incrédulos para que se acerquen a Dios y se conviertan. Pero ese no es el propósito de la carta, Dios mío. La carta fue escrita a hebreos creyentes hebreos, judíos, como el mismo Pablo, que lo era un judío convertido. Porque Dios no había desechado a los judíos. Ellos se convirtieron, muchos de ellos, cientos, miles de judíos. En eso consiste también el que Dios haya dejado abierta la puerta al pueblo de Israel. Bueno, Pablo dice acerquémonos. Es necesario decir el vocablo acercarse, acerquémonos. Podemos acercarnos aquí en Hebreos, aquí está se utiliza en un tiempo presente. Pablo no está hablando solo de que nos acerquemos al trono en un momento determinado, en un momento específico, algo puntual. No, está hablando, está aconsejando, está amonestando a hacerlo en tiempo presente continuo, es decir, permanentemente. Y el consejo que va a dar en toda la carta dirigida a los hebreos es a acercarse constantemente. Debemos acercarnos, lo vamos a ver ahora por qué, en forma constante al trono de la gracia, al trono de la gracia, para hallar misericordia.
Sí, para hallar misericordia. Si no, no se diría en primera de Juan 2:1, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, abogado tenemos. Siempre, eso está dicho a creyentes. El creyente debe tener la disciplina, la costumbre de acercarse permanentemente, sí, en oración al Señor. Dirigirse al trono de la gracia. Tenemos libre acceso para eso. Pues muy bien. También dice el capítulo 7, el versículo 25, dice, por lo cual puede salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre Jesús para interceder por ellos. Vive, sí, dice la expresión, dice vive. Jesús vive con un solo objetivo. Lo dice el versículo, interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que se están acercando permanentemente, siempre. Los que se están acercando permanentemente, siempre. Se refiere a una acción continua de acercarse. Jesús vive por ellos y para ellos. Ese es su trabajo. Ese es el trabajo del Señor. Acercarse para interceder por ellos. La intercesión del Señor, la mediación, por cierto, que tanto el vocablo interceder como mediar en el libro de Hebreos son intercambiables y están registrados en el capítulo 7 y el capítulo 8. Se dice que Jesús también es mediador e intercede. Los dos vocablos se utilizan para la misma labor o la misma función de Jesús, la misma, sí, que es la de interceder. Porque Jesús todavía tiene que interceder por los que se han salvado. Cuando el apóstol Pablo recomienda a acercarse al trono de la gracia para hallar gracia, para todas las cosas, sobre todo para la victoria en la vida espiritual, no se refiere a una intercesión pasada, sino presente y futura. Jesús vive para interceder en el presente, también por los que se han convertido, por los que se han convertido en el pasado. Vive permanentemente para eso, no para interceder por los incrédulos, no. Por los incrédulos lo que necesitan es salvarse, aceptar a Cristo por primera vez como Salvador y empezar la carrera cristiana. Eso es lo que necesitan los incrédulos. Y esto no está dicho para incrédulos, sino aquí en el libro de Hebreos, sino para creyentes. Entonces el Señor intercede por creyentes convertidos y solo por estos, nada más, unos en particulares. Esos que tienen la costumbre, el hábito regular de ir al Padre en el nombre de Jesús. Sí. Así está dicho aquí, los que se acercan a Dios el Padre a través de Jesús, lo dice. Dice el versículo 25 del capítulo 7 que ya hemos leído y lo repetimos, por lo cual puede también salvar, lo dice, perpetuamente a los que por él, es decir, por Jesús, se acercan a quién. ¿Al mismo Jesús? No, hombre, no. A Dios, dice, que Dios el Padre, Dios el Hijo intercede. Aquí está la Trinidad. Esta es la Trinidad, la que olvidan, la que están negando incluso los mismos evangélicos. Sí. ¿Cómo escaparemos? Lo dice, como los ángeles, que no escaparon porque pecaron. Sí. Y también es lo mismo que cuando se dice que tenemos que tener las vestiduras blancas y cuidarnos en nuestra vida personal, para poder ser hallados dignos de estar de pie delante de Él. O como lo dice también de otra manera, que no nos alejemos de Él en aquel día avergonzados. ¿Se dan cuenta? Es que por todos lados también, por todos lados lo vamos viendo. O como cuando dijo, el que tenga las vestiduras blancas manchadas no entra. Ya podrá ser salvo, siempre salvo, mucho, sí, justificados mucho por la fe. Pero lo que no les dicen es que la justificación por la fe es una posición judicial, posición, no una condición espiritual. Es una posición judicial, jurídicamente. Por eso se califica a Cristo de justicia, nuestra justicia, la justicia de Dios, justificado por la fe. Él es el justo sobre los pecadores, ¿eh? Siempre se utiliza ese vocablo de justo, justicia. Justo, es que es muy bueno. No, es que es bueno, es que es santo, perfecto.
es un tema legal, como vamos a ver aquí, como estamos viendo aquí. Es un tema de naturaleza jurídica que tiene que ver con normas y leyes legales, jurídicas, eternas, además, eternas. Pero otra cosa es la condición espiritual, que produce o que es producida, esa condición espiritual, no posición, condición, es producida por la santidad, que es una cosa, y la obediencia, que es otra. Como esta gente de Centroamérica no tiene nada que ver con la... les dice, bueno, sí, les hablan, ¿no?, de la santidad y que hay que obedecer, pero después, acto seguido, les dicen, bueno, ¿y qué importa si tú ves vídeo? ¿De quién? De Harry Potter, que se burla del Señor, blasfema. Los Simpsons blasfeman del Señor, lo ponen unas blasfemias que a veces ni el diablo las hace. Bah, no pasa nada, tú eres algo, ¿no? Y tú, chiquita, los pantalones por la mitad del pasillo, así, no pasa nada, ¿no? De todas maneras, se te agradece si vienes con falda. ¿Y tú qué? ¿Tatuaje? No pasa nada. ¿Argollas en la oreja? ¿Y todo eso? No pasa nada, 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 nada. Aquí todos somos buenos. No, no. Santidad y obediencia son dos cosas. Y con ello, llenan los locales para una sola cosa, para mandarlos al infierno. ¿Sí? Están trabajando como los testigos de Jehová, los ruselistas arrianos y los adventistas de Elena de White, trabajando para mandar a la gente al infierno. ¿Por qué? Porque solo les hablan de la sangre de Jesús y allí los dejan. Les dicen justificados por la fe, sí, y la condición espiritual, ¿al final qué? Por eso, que la Biblia, cuando habla de la salvación, dice, no sea que dejes de alcanzar. La salvación, no se pierde. No es así la fraseología de la Biblia. La Biblia de lo que habla es de alcanzar o dejar de alcanzar. De eso es de lo que habla la Biblia. Alcanzar o dejar de alcanzar. Retener o no retener. Permanecer o no permanecer. Estar arriba o caer de. Eso es, eso sí. Eso ya presenta la salvación de otra manera, de otra forma. Bueno. No. Es que eso está dicho por todas partes. A ver, las cinco vírgenes, ¿qué pasó con ellas? Esperaban al Señor, sabían del Señor, estaban vestidas en la forma y manera apropiada, como decimos en otros vídeos, tantos vídeos que hay sobre eso, pero con la exégesis, No, visto desde la Biblia, una exégesis... no visto con el cristal o con las gafas o lentes calvinistas o arminianas, no, o agustinianas o platónicas, no, visto con las gafas de la misma Biblia. Vamos al griego, vamos al hebreo y vamos a la historia, tanto los padres de la iglesia como los reformadores. Yo también pertenezco a la reforma, pero no me trago todo. ¿Por qué? Porque conozco la historia. Quien no la conoce no puede hacer teología, y no lo sentimos, No puede, no sabe, porque va creyendo lo que le van diciendo ahora, no lo que dice la Biblia. Bueno, entonces, así que las 10 vírgenes. ¿Y qué pasó con 5 de ellas? Estaban vestidas en forma apropiada para la ocasión, que era esperar a Jesús. Se sabía que venía, lo sabían, y estaban las 10 juntas allí, con sus lámparas, con su aceite, con sus trajes apropiados para la ocasión. Todo el mundo lo sabía. Pero hay una diferencia notable. No tomaron aceite extra. Y entonces dicen estos predicadores que no eran salvas. No, Jesús no dice, no se han salvado. No han recibido el Espíritu Santo. No han pasado al frente. No, no es eso lo que se dice. ¿Por qué violan, alteran lo que está escrito? El Señor dijo, no estaban preparadas. Y ese vocablo, preparados o preparadas, se utiliza siempre para eso en otras partes de la Biblia, que está en otros lugares. Bien, una persona puede ser salva, ¿sí? Justificada por la fe, sí, pero también puede entristecer al Espíritu Santo. ¿O es que eso no lo dice la Biblia? Entristecerlo. ¿Y cómo se entristece el Espíritu Santo? ¿Cómo se le entristece a una persona? Ofendiéndolo. Solo hay una manera y una forma de ofender al Espíritu Santo, ofendiéndole. ¿Cómo se le ofende?
dejando de creer? No, porque ustedes ya, nosotros ya creemos, ¿no? No, no será esa la manera, yo creo. Y las iglesias están llenas, como nunca en historia, ¿eh? Y que nadie piense que la suya sola es la que está llena, porque están llenas todas, todas las iglesias están llenas, todas, de cualquier corte, de cualquier fe, de cualquier credo, todas están llenas. Pero se puede entristecer al Espíritu Santo cuando no se es santo, cuando se rechaza la verdad, la verdad escrita se rechaza, cuando no se obedece, cuando uno escucha que debe quitarse el tatuaje, vestirse decentemente y no lo hace, porque como yo soy ya salvo, pues no pasa nada. No, estás entristeciendo hasta apagar al Espíritu Santo. Piénsese que esa fue la advertencia que le hizo Jesús a los de su tiempo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada, no puede serlo. No es que no quiera el Señor, es que no puede ser. ¿Por qué? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo significa rechazar la luz que el Espíritu Santo está tratando de poner en la mente, en la cabeza de una persona, cuando lee o escucha la verdad. Y la persona rechaza hoy, mañana y pasado. En algún momento el Señor lo va a dejar en su camino, aunque asista a la iglesia, no pasa nada, ¿no? La persona se va a enterar en el trono, en el juicio final, se enterará de que no entra. No, claro. Como aquellos, ¿no? Con el currículum que esgrimían, ¿no? Hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos hecho aquí, allá, hemos exorcizado, hemos predicado, hemos profetizado, hemos viajado, hemos hecho el bien, que eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer de cualquier forma, ni lo hace cualquiera, que son muchas cosas juntas que hay que hacerlas, a ver quién las hace. Bueno, pues blasfemaban contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se dejaban convencer. Nadie se convence de lo que no quiere ser convencido. ¿Eh? Y esa es la blasfemia. No aceptar la verdad. La verdad, la doctrina. La doctrina para ser santo y para obedecer. Sí, sí, Jesús lo dijo. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El vocablo allí, como ya explicamos en otro lugar, no se refiere a una grosería, una palabra obscena, se refiere a la doctrina. Es decir, por tu doctrina también vas a ser justificado y por tu doctrina vas a ser condenado. Así pues, al Espíritu Santo se le puede entristecer hasta el punto de apagarlo. Sí, apagarlo. Se puede apagar el Espíritu Santo, está escrito. Y si lo apagas, así no entras. ¿Entienden ahora por qué no se entra? ¿Entienden ahora los procesos? Es que nadie habla de entristecer y apagar. Y a las vírgenes se les apagó la lámpara. No estaban preparadas. No estaban, el Señor lo dijo. Ustedes no estaban preparadas. Y usa lo que sí posiblemente es un hebraísmo, ¿no? O un modismo de ellos. No quiero saber nada de ustedes. Sí, el Señor lo dijo. Apartaos de mí. No quiero saber nada de ustedes. Sí. Qué severo. Solo porque no estaba preparada, pero yo soy creyente. El Señor lo dijo muchas veces. Lo advirtió al que venciere. Al que venciere. Perseverar. Sí, perseverar al que venciere. En medio de las dificultades, vencer. Porque la salvación en la Biblia se presenta en tres tiempos. Fui salvo. Tengo que ser salvo. O soy salvo ahora y seré salvo. Seré salvo en la medida en que obedezca al Señor. En la medida en que sea santo. El Señor lo dijo. El santo se llama santo. Mi Padre es santo. Sed santos porque Dios es santo. Los santurrones son los únicos que van a entrar. Son los únicos. Bueno.